soy Valeria y estoy otro día más con todos vosotros. Estas navidades he ido cocinando mucho, pasteles, magdalenas, pero estuve pensando, podemos hacer un regalo que sea de cocinar y que podamos regalar. Pero para este regalo vamos a necesitar una botella de cristal, cacao puro, tiene que ser puro, harina de trigo, un embudo, una báscula y azúcar blanco. Vamos a empezar cogiendo la báscula y tenemos que echar 300 gramos de azúcar. Si os paséis un poco, podéis ir cogiendo una cuchara y darle el azúcar. Y ahora voy a coger un bol. Ahí está. Y le echamos el azúcar. Y ahora cogemos el cacao. El cacao puro, que tienen que ser 270 gramos. Ahora necesitamos 130 gramos de harina. Y ahora dos sobres de levadura. Y bueno, cojo otro bol. Y la mezcla. Vamos a utilizar el embudo y la botella. Como podéis ver, hay tres colores diferentes. Blanco, blanco y marrón. Pues vamos a hacerlo blanco. Es decir, primero el azúcar, luego el chocolate y luego la harina. Y ahora vamos a coger el chocolate. Muchas veces, como se atasca, uso un palillo chino y lo meto por aquí y se desatasca. La gracia de todo esto es que los colores de los diferentes ingredientes que quede como un arco iris, ¿sabéis? Esos botes de arena de colores, pues lo mismo, pero con comida. Es decir, que esto es un regalo bonito y comestible. ¿Veis que la perra ladra? Eso es como, siempre que grabamos ladra, es como para decir, ¡shh! ¡Silencio, que están grabando! Por último, la harina. Y lo último, así con el tapón. Y ahora escribimos abajo de todo 300 gramos de azúcar. Y ahora 200 gramos de cacao. Y 130 de harina. Bueno, ya he puesto los 130 gramos de harina, 270 gramos de cacao, 300 gramos de azúcar. Y tenéis que poner por detrás, añadir los 175 gramos de mantequilla y los 6 huevos. Finalmente poner el horno a 180 grados durante 40 minutos. Y bueno, para que veáis cómo queda todo esto convertido en pastel, yo lo he hecho y queda así. Queda como un brownie que tiene que estar buenísimo. Buenísimo. Espero que este vídeo os haya gustado y la semana que viene con muchísimo más. Adiós.